Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar de nuevo Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Esta vez vamos a jugar en otro sitio. En vez de seleccionar la estación, vamos a seleccionar el pueblo. Y en modo pena o supervivencia. ¡Pena! Sí, señor. Ya está decidido. No hay marcha atrás. Estamos buscando a los jugadores, esperemos que no tarden mucho. Y empezaremos Zombies en Black Ops 2. La partida está a punto de empezar. 2, 1, 0. Pa, 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 pam. Como siempre, la canción extra feliz ahí. Que se va putrefactando. Es mi deber decir y advertir, como en todos mis vídeos de Call of Duty, que soy muy malo. No me llames manco, no me llames noob. Ya lo sé, soy asquerosamente malo. Si has entrado en este vídeo y esperas ver a un super pro matando 16.000 zombies, salte ahora mismo, porque eso no lo vas a encontrar. Estamos todos conectados. Ronda 1. Vale, ¿queréis trabajar juntos contra los zombies? El cooperativo es divertido, ¿eh? Buena suerte, sois dos equipos. Y solo uno saldrá con vida. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Hostia, qué pasada de modo. Me ha molado ya, solo el inicio ya mola un montón. Pero no entiendo qué hay que hacer aquí. O sea, ¿a quién tengo que matar? ¿Qué está pasando? Somos todos una especie de astronautas enmascarados que vamos saltando por una ciudad en llamas entre los coches. Todos estos que me encuentro parecen ser amigos. Así que por ese sentido no encuentro... ¿Este es malo? ¡Es un zombie! Es que dice, solo un equipo saldréis con vida. ¿Eso quiere decir que hay otro equipo como nosotros que tiene que matar zombies o algo de eso? Pero no, estos no son. Estos son mis compañeros. Entonces, ¿qué tengo? ¿Que matar zombies o matar al otro equipo? Dejar de morir yo lo primero, eso seguro. Vale, de aquí no paran de salir zombies. Joder, tío, deja de quemarte ya. Vale, como en el modo del otro día, como en Transit, en el modo ese que estábamos en la estación, en el autobús. Es exactamente lo mismo en el sentido de... ¡Eh! ¿Me deja pegarle? ¡Muere, hijo de puta! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! Un respeto, ¿eh? ¡Cabrón! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no muere nunca? ¡Me he quedado sin munición! ¡Hijo puta! ¡No! ¡Munición! He recuperado munición. Green Lantern 28 te está reanimando. Ese cabrón es del otro equipo. Hay que matarlo. ¡Aquí, cabrón! ¡Hijo puta! Te voy a dar pa'l pelo. ¿Cómo se reanima la gente? Joder, pero si estás encima del fuego. ¡No! ¡Eh! ¿Este es un traidor también? ¡Zombies! No tengo balas. Necesito recoger munición. ¿Dónde hay munición? ¿Dónde hay munición? ¡Munición, munición! ¡Munición! Una caja registradora. Véndame munición, señor de la butaca invisible. ¿No? ¡Toma! ¡Musicón! ¿Y esto ya se ha acabado? Menudo timo de música. No sé si... O sea, corregidme si estoy equivocado, pero yo creo que aquí cada vez hay más fuego. ¡Dios!
Creía que era un arma lo que había caído. Iba a recogerlo y es una mano. Necesito munición. Necesito munición. ¡Municionizadme! ¿Quién se ríe? ¡Eh! ¡Una loca! ¡Hay que reconstruir la barrera! ¡Huyamos! ¡No! ¡Ayuda! ¡Hijo puta! ¿No me ayuda nadie? Bueno, al menos los zombies pasan de mí. Pues toma, por zombies. ¡Qué pringao! ¿Y ahora qué hacemos? ¿No nos ayuda nadie a levantarnos? ¡Qué gente más malvada! ¿Qué pasa? ¿Ahora por qué se ve todo más rojo aún? Menos mal. Me está reanimando. Muy bien. Vuelvo a tener balas y todo, no me lo creo. ¡Perfecto! Hostia, pero esas voces del infierno, tío, ¿de quién son? No entiendo muy bien este modo de juego, la verdad. ¡No! ¡Malvaviscos en llamas! ¡Que no mueren los zombies nunca! Otra vez en el suelo. Pero es que soy un desgraciado, tío. Soy un desgraciado. ¡Socorro! Zombies en llamas, ¿eh? Es que es lo que me faltaba por ver ya en esta vida. ¡Eh! ¡Qué cabrón! Sí, reanímame, que te voy a pegar un cuchillazo, hijo puta. ¡No dejan a mi amigo reanimarme! ¡Qué hijos de puta! ¡Quitar de aquí, cabrones! Ahora todo depende de ti. Solo quedas. ¡No! La vamos a palmar. ¡Qué cabrones! ¡Nos ganan! ¡No! Somos unos pringados, tío. Mira, mira ahí, cómo se le sugiere ahí. ¿Ya hemos perdido? Yo creo que sí, que ya... Todos los enemigos abatidos. Sobrevive para ganar, pero si ya estoy... ¡Hostia! ¿Qué estaban haciendo ahí? ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado! Nadie sabe cómo ni por qué, pero hemos ganado. Con cosas homosexuales de por medio y con un montón de cosas más raras que han pasado ahí, que yo no quiero saber a qué cojones estaban haciendo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún y sígueme en Facebook y en Twitter. Comparte mis vídeos con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!